Hola, ¿qué tal, majas y majos? Soy J. Crocatelli y bienvenidos a un nuevo vídeo de debriefings de las partiditas de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Hoy vamos a hacerlo, creo yo, que más o menos rapidito. Bueno, aquí estábamos. Ayer cumplí la misión número 13. Y bueno, bono diario, que eran unas cuantas plantas, no me parece gran cosa, pero bueno, un bono diario. Vale. Así que hoy tocaba el episodio 14, la misión 14, Lengua Franca, que por cierto, aquí supuestamente debería estar traducido, pero no lo está, y si no lo está, ¿para qué poner el subtítulo otra vez? Pero vale. Nada, hemos llegado y hemos visto estos okapis. Cuando los he visto de lejos, estaba con con la visión nocturna, y como ellos brillan, porque además de ser visión nocturna es térmica, solo ves la silueta brillando. Cuando me he quitado, y creía que eran burros, cuando me he quitado la visión nocturna he visto que era este bicho raro y digo, ¿esto qué es? Porque, bueno, es como una fusión entre un burro, una vaca y una cebra. Bueno, es verdad. Sí, ¿me entendéis, no? Pues bueno, es un bicho que se llama Okapi. Supuestamente es un bicho raro, bastante, no sé hasta qué punto raro, pero bueno, cuando lo cazas dices, qué suerte, qué tal y qué cual. Pues estaba plagado. Cuando estaba por aquí dando vueltas estaba plagado. Por cierto, ahora os comentaré qué pasa en la misión 14. Estaba simplemente flipando con los gráficos, como de costumbre, cuando pues me he puesto a recolectar en toda esta ciénaga, mucho más atrás y antes de empezar la misión, digamos, que era para allá, pues he empezado a recolectar plantitas y los okapis estos que he sacado como, no sé, sin exagerar, pues 4 o 5, no sé. Luego, fijaos, ya estaba centrado en la jugabilidad, o sea, estaba centrado en jugar porque, bueno, pues habían enemigos, no había mucho más. Esta misión trataba sobre extraer un intérprete, pero el intérprete tenías que capturar primero a uno de los enemigos que hablaba con él, que sabía dónde iba a estar, una movida. Entonces, tenías que. Los objetivos eran dos, ¿no? Realmente, el objetivo es sacar al intérprete, ¿no? Pero necesitabas al enemigo que te decía dónde está o dónde lo iban a interrogar o algo así. Pero bueno, como digo, pues la verdad es que hasta aquí, hasta este punto, ha pasado mucho rato porque estaba centrado en jugar, se me ha pasado a hacer fotos. Pero bueno, nada, nada que destacar, simplemente limpiar un campamento. Nada. Como digo, nada que destacar. El caso es que cuando ya lo tenía limpio y tal, ha empezado, digo, a encontrarme animalitos. Y tenemos este, no sé qué es un roedor clarito. He cazado. De estos he cazado varios también, pues digamos que otros 4 o 5. Y bueno, cuando ya estaba la base limpia y he empezado a recoger todo lo que había, yo sé, materiales, contenedores, jeeps, lo que fuera, pues he cogido estos bichitos y he avanzado un poquito más, ¿no? Porque habían ciertos rehenes, ciertos prisioneros que podías rescatar para que fueran objetivos añadidos, ¿verdad? Pues eso he hecho. Y cuando todo eso ha pasado, por ejemplo, este es uno de los objetivos añadidos. Ella es inglesa. Bueno, inglesa. Me he anticipado. Ella habla inglés. Imagino yo que será inglesa porque hablan sobre británicos y cosas así en esta parte del juego. Y aparte, simplemente es tan rubia con los ojos azules. Luego, cuando la captura se ve. Vale, a completar la misión. Es que Dido estaba a punto de subir al máximo, a completar la misión, pues ha subido al máximo, que por cierto luego lo he editado. Vale, aquí no está, aquí no aparece. No he tardado media hora en hacer esa misión, no. Estaba tardando, como digo, en este momento, de este momento a este momento, ha pasado un buen rato. Pues yo qué sé, mínimo la hora y media, por decir. El caso es que después de hacer estas cosas, como digo, he recogido todo por la base, tal y cual, y luego he ido al último de los objetivos, al último punto, que supuestamente ya iba a estar ahí el prisionero que teníamos que rescatar, pero abre la puerta y se pone todo en rojo y pone Game Over, ¿no? No lo has conseguido, o sea, lo que sea, y me quedo yo, perdona. Entro en la puerta y me pone Game Over, en plan como que he fallado y eso, y el menú para reintentar y todo eso, y me he quedado a cuadros, digo, ¿en serio? O sea. Bueno, por lo visto, pues, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Hay misiones. Ahí va. Hay misiones en las que pasa el tiempo y debemos
antes de tiempo rescatar a ciertos objetivos. En el caso de no conseguirlo, pues obviamente el objetivo ya está muerto. Lo que pasa es que me ha parecido tan extraño, che, cuando lo matan, pues que me avise en pantalla y no sigo yo haciendo el gilip, haciendo el capullo, dando vueltas por toda la base, recogiendo de todo, para que luego no sirva para nada. Porque es que cuando yo he entrado, no es que lo estuvieran matando cuando yo he entrado. Cuando yo he entrado ya estaba toda la base limpia. De hecho, era un campamento pequeñito cerca de este. También estaba limpio, estaba todo vacío de enemigos. Y es cuando he ido a entrar a la puerta. Y claro, como te digo, no es que lo hayan matado y pum, game over. No, es que cuando tú abres esa puerta, es como que eres consciente, descubres que a ese tío ya lo han matado. Pues como te digo, menos mal que en vez de tirarme 6 horas, solo me he tirado 2 horas perdidas. Pero bueno, vale, he tenido que reiniciar la misión y he dicho sí, pues a saco y que le den por culo además, un poquito cabreado en ese momento. Pero bueno, pues eso, he ido a la misión más o menos a saco, he rescatado a alguna que otra cosita. Por cierto, aquí ya la foto en este momento. La misión ya la tenía cumplida, la misión la he cumplido a los, no sé, 5, 6 minutos máximo desde que he empezado, porque por casualidad justo estaba yendo por el camino que traían a ese preso. Lo he escaneado con el analizador, me dice, este pavo es, y digo, ah, vale, pues nada, y estaba solo el pavo con un guardia, al guardia lo he dormido, al tío me lo llevaba en globo y pum, ya está. Vos, la visión ya está completa, ahora vete en helicóptero o simplemente sal de la zona. Y yo me quedé así, digo, ¿en serio? O sea, imaginaos, he estado 2 horas, que es normalmente lo que me tiro, dando vueltas y arrestando a todos, interrogando a todos, recogiendo todo, cogiendo plantas, cogiendo animales, para que me reinicien la misión porque ha muerto, y luego la empiezo y en 6 minutos, por casualidad, o sea, cojo al pavo y me acabo la misión y me quedo. Y he dicho, sí, pues ahora os van a dar por el Hunter y he vuelto a no hacer tanto, pero sí que he vuelto a rescatar a algunos prisioneros y alguna cosita, nada, alguna cosita. Pretendía hacerlo todo. Igual que la primera vez, otras 2 horas, por decir. Pretendía hacerlo todo. Pero uno de los soldados enemigos se estaba alejando un poco y yo, para ir hasta él, no me he dado cuenta y he salido del área de la misión y ¡pum! Misión cumplida. Me parece mal. Creo que podrían avisar de que estás saliendo del área de la misión y vosotros diréis, Johnny, te vuelvas loco, que sí avisan cuando estás saliendo del área de la misión. Y yo os voy a decir, no os equivoquéis, porque te avisan cuando estás saliendo del área de la misión si no la tienes cumplida y te dicen, cuidado que estás saliendo del área de la misión. Pero por lo visto, cuando sí la tienes cumplida, simplemente llegas a un punto en el que sales automáticamente y ¡pum! Misión cumplida, has salido de la misión. Y jódete. ¿Qué pasa? Como digo, estaría bien que te avisaran. Estás saliendo del área de la misión. Esto hará la misión cumplida. Esto resultará en que la misión se acabe y esté cumplida. Estaría bien que avisaran. No es el caso. Y simplemente, pues, de repente la cámara se me ha centrado como cuando te pasas una de las prácticas de tiro y misión cumplida. Yo, tócate los huevos. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Que la base esta me la he dejado mitad vacía, había dejado todos los C4 en el radar antiaéreo y en varios comunicadores y tal. Y jódete, porque eso lo pierdes, porque te has salido de la misión y lo pierdes. Es verdad, como digo, lo de DD correcto y el rango ese correcto. Es verdad que, bueno, he hecho un buen rango, pero es que luego, bueno, y puntos y bla, bla, bla. Y más cosas. Aquí estaban diciendo, en fin, que el personaje que íbamos a rescatar supuestamente te mandaba no sé quién que lo rescatases, pero no era el mismo que quería huir, pero no quería que le pillasen. Entonces él mismo dice, tenéis que rescatar a esta persona como si no fuera él algo enrevesado, ¿no? Que ya hemos visto en alguna otra misión. Pues vale, me parece bien. El caso es que están empezando a haber muchos Walker Geass en todos lados y esto da pie a que la siguiente misión, la número 15, de hecho es destruir pues unos cuantos Walker Geass que no lo ha empezado
Pero bueno, eso va a ser. El caso que, bueno, buena nueva lanza, Dido ya se puede personalizar, que como he dicho antes ya lo he personalizado. Esta es la rubia que decía que era inglesa porque habla inglés. Es curioso la habilidad zoólogo, no sé si tenía alguno ya con la habilidad zoólogo, pero vale, es curioso. Y nada, pues aquí vemos 7 A más, no está mal, 11 As, bla, 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 bla. El caso es que después de eso vuelves al terreno, o sea, no tienes que, no apareces en el centro de comando aéreo. Cuando terminas la misión, simplemente por salir del área, pues te salen todas estas recompensas y todo eso. Pero aquí no apareces en el centro de comando aéreo, vuelves a aparecer cuando carga, digamos, la partida, vuelves a aparecer donde estabas, tal cual. Pero ¿qué pasa? El campamento estaba lleno otra vez de soldados, o sea, la mitad que me había ventilado vuelven a estar. Obviamente los C4 que yo he colocado ya no los tengo, estoy sin C4, pero no sé si decir obviamente o por desgracia, los C4, como digo, que yo he colocado no los tengo en mi inventario, pero tampoco están colocados en ninguno de los objetivos. O sea, las torres estas de los radares antiaéreos sin C4, simplemente esos C4 han desaparecido. No los he usado antes de salir de la misión, porque ha sido salir un momentito y vamos, se acabó la misión. No los he usado, pero sí los he perdido. O sea, es una mierda. Si me quieres hacer, bueno, en fin, son cosas, ¿no? Detalles. La libertad del juego, pues al final, tiene que tener, pues, cosas como esta. Porque si no, no acabarías la misión hasta que no gastases los C4 que has colocado. Es que son soluciones que se tienen que dar. Y bueno, pues la libertad pues lleva a esas cosas. Pero bueno, no, obviamente no me estoy quejando de que sea un mal juego, pero sí que hay detalles que, pues que ocurren y que de alguna manera se tienen que llevar a cabo, digamos, a nivel programación, ¿no? Tienen que. Pues estos casos a veces se darán, pero bueno, tienen que terminar una misión cuando termina y aunque no hayas detonado C4, bla, 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 bla. Pues ya que estaba, digo, sí, pues voy a seguir dando vueltas por aquí para cazar esos ratoncitos blancos. No eran ratones, habéis visto la foto de antes, ¿no? Que había como una especie de ratoncito blanco aquí que he cazado como 3 o 4. En la primera vez, como digo, en esas 2 horas perdidas he cazado como 3 o 4 y cuando he vuelto a pasarme la misión, que me la he pasado en ese, no he encontrado ninguno. Entonces, cuando ya he cargado partida, digo, voy a seguir dando vueltas por aquí a ver si encuentro alguno de esos. Y a ver si encuentro también algún okapi, porque okapi son esas fusiones de vaca, cebra y burro que hemos visto antes. Yo voy a ver si hay alguno de esos también, porque solo he cazado uno después de haber empezado de nuevo la misión. Como digo, 2 horas perdidas. Una mierda. Pero 2 horas perdidas. Foto mientras corría con la lluvia porque los gráficos lo petan y no hay más. En esta foto, así a un vistazo, dices, está lleno el camión de soldados, pero es que yo os digo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y creo que he contado mal porque antes había contado 11 y de hecho cuando se va el camión me pone 11 soldados rescatados. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 soldados. No todos estos soldados eran A, pero bueno, como me iba a costar un fulton, pues simplemente los he ido tirando. Una cosita, cuando tú los tiras ahí, no te preocupes en cuánto vas a tardar en ir a por otro soldado y traerlo al camión. No te preocupes por eso, porque los inconscientes que están dentro del camión no se despiertan. Es como los inconscientes que están dentro de una taquilla o dentro de un contenedor, así que no os preocupéis por eso. Y vaya, no he hecho la foto aquí cuando se iba, pero vamos, un fulton, dos para arriba, 11 soldados y un camión extraídos. Luego, ayer en la misión 13, estuve en este barco y pasé por un par de. De hecho, pensaba que solo había pasado por uno de sus agujeritos y quería volver para ver todo el barco, ¿no? Porque estaba chulo, ¿no? Son. Aparte que los escenarios son la leche, hay cosas que no son comunes. Tú, por ejemplo, ves un árbol y el árbol es la leche, pero árboles hay en todos lados. Tú ves, yo qué sé, cualquier cosa, pero lo que es escenario está a tu alrededor. Pero hay elementos que dices, uy,
este lugar seguro que lo va a petar, como por ejemplo la primera vez que vi el área donde en la misión 6 luchas contra los Skulls. Vi ese área y dije, este área lo va a petar. ¿Por qué? Porque tiene unas cuevas que no se habían visto en el resto de escenarios. Luego, por ejemplo, ¿qué otro área me gustó? El área enorme donde rescatamos a Wei Emerick. Yo antes de jugar la misión 12 ahí, antes de eso había pasado por ahí porque entraba bastante en el free mode y vi el área y dije, aquí va a pasar algo chulo porque lo ves y dices, mola. Por lo mismo, ayer en la misión 13 pasé por aquí, pero pasé casi de largo y le estuve pensando y dije, joder, tengo que volver al barco porque, no sé, por si hay algún evento o cualquier cosa en el barco, ¿no? Porque, bueno, pues no se ha visto otro, el barco estaba medio en ruinas, pero aún así tiene luz en el interior. Como digo, ayer pasé y vi un diamante, unas botellas en plan de vino, pero no le di mucha vuelta, la verdad. Es que era un mapa nuevo, estaba como un poco mirándolo todo, ¿no? No me centré a lo mejor tanto como hubiera estado bien centrarme en esto. Entonces, como digo, después de cumplir la misión y después de cumplir una side op que acabo de limpiar toda esta zona, la side op era rescata al experto en armamento o algo así. Sí, era algo así la misión. Después de hacer eso, pues digo, vamos al barco. Por cierto, la foto la he hecho porque si os fijáis, está todo lleno de una humareda negra y no tengo ni idea de dónde sale. Luego vemos que esa humareda negra también hay otra como un poquito más atrás. No tengo ni idea de qué sale. He pensado en los Skulls, pero digo, muy poco. A ver, no es tan negra la humareda. De hecho, no es humareda, es niebla cuando aparecen los Skulls y no es en un área tan reducida. Simplemente me ha sido raro, ¿no? Entonces, pues, le he hecho la foto por si iba a pasar algo importante ahí. Me he acercado para ver si había algún fuego por ahí. No, no hay ningún fuego, no sé de dónde sale todo ese humo. Me he acercado, aquí hay una especie de, no sé si llamarlo espantapájaros, hay algo ahí y le he hecho una foto. Aquí estaba con Didi, en plan, Didi, tío. Que ir a ver qué pasa. Y bueno, he dado unas vueltas por debajo, como digo, ayer ya vi un poquito por debajo, sí que vi un piso más, pero se me pasó subir esta escalera y fijaos, ya sé que lo habéis visto hace varios segundos esta imagen, fijaos lo que hay aquí arriba y que me perdí ayer por no subir. Bueno, supongo que lo reconocéis directamente. Más fotos para que hayan pistas. Bueno, aquí simplemente texto escrito. Parece que dice Dead, no sé qué, stop, o en fin, como parece que dice stop, ¿no? Y luego, bueno, aquí ya tenéis que reconocerlo. Imaginaos a un chiquillo sentado en esa silla balanceándose. Ah, es cerveza. Son como cervezas lo que tienen ahí. Vale, pues imaginaos, como digo, a un chiquillo balanceándose. Estamos a menos de 300 metros de donde cazas chacales. Un collar lleno de dientes de chacal. Alguien que le dice a Grey Fox que cazaba chacales. Sí, este parece ser, vamos, a no ser que haya uno muy igual a este parece ser la ubicación de donde encontraríamos en algún momento de la trama a Ellie. Y bueno, de repente he subido y he dicho, no me jodas, hombre, y me lo perdí ayer, qué putada. Que a lo mejor durante la misión había algún, no sé, algo que ver aquí y no entré, pero bueno, una mierda, ¿no? Pero bueno. Simplemente más fotos a este lugar. Aquí, como he dicho, había una segunda humareda. Cuando he salido me he dado cuenta y le he hecho otra foto. Y aquí simplemente ya me estaba yendo. Ya había cumplido la misión 14. Había hecho la side op de el experto en armamento, si no recuerdo mal. Y en esa misma área es donde hemos visto el barco que tiene ese lugar en el que parece que en algún momento veremos a Ellie. Simplemente pues he llamado al helicóptero, nos piramos, he dejado un montón de jaulas a ver si cazaba animales nuevos, ya que el agua ya no está contaminada porque hemos arreglado ese asunto de la petrolera o de la central esta petrolera en la misión número 13, así que digo, che, como ahora el agua está limpia, a ver si salen bichos nuevos, porque yo ayer no vi nada especial. He dejado pues un montón de jaulas y he cazado ratones y murciélagos, o sea, lo de siempre. No, murciélagos, no, cuervos, ratones y cuervos. Y de los ratones creo que se llaman gervillos o algo así.
Nada, y simplemente estar aquí con una iluminación diferente, porque ayer llegué aquí de día y la iluminación diferente hace pues que se vea súper súper guay, el agua limpia, que me ha molado, vamos. Por cierto, al acabar la misión número 14, no la sideop anterior, obviamente te dan cassettes y tal, y digo, hostia, los cassettes, a ver si lo petan tanto como los cassettes de ayer. No lo petan tanto, están hablando simplemente, déjame recordar de qué hablaban. No me acuerdo de qué estaban hablando. Da igual, no me acuerdo. No sé si tendré una foto hecha, me imagino. No, no, me imagino que no, porque el cassette lo he escuchado antes de aterrizar en la Model Base. Pero bueno, una de las side-ops que se me ha actualizado, que se me han abierto, era una side-op importante. Sabéis que las side-ops, o en castellano misiones secundarias, aparecen marcadas con círculos azules. Pues las side-ops importantes, como rescatar a Emmerich, salen en amarillo. Vale, pues la side-op importante en amarillo en la Mother Base es en la plataforma médica donde está Quiet. La cosa es que Ocelot te dice: Snake, ven a ver, tenemos que hablar de Quiet. Y tú dices: vale, es una misión secundaria en amarillo. Bueno, digamos que es como la misión 2 del juego, un tutorial que se llama misión y ya está, porque esto es ir allá y que te hable. Y esa es la side op. Y cuando él termina de hablar, has cumplido la side op. Vale, el caso es que nada más llegar, pues ella es la primera vez que se levanta de la cama, al menos en mi partida. Siempre estaba en, bueno, la camilla esta, con el bikini abierto, tomando el sol, y mira para adelante, vuelve a tumbarse, mira para adelante, vuelve a tumbarse. Aquí hemos visto que ya se ata el bikini y digo, ¿what? Va a hacer algo nuevo y ya se va a mover de manera diferente. Él te está hablando, pues, paridas, que prácticamente tampoco, no paridas, obviamente no son paridas. De hecho, habla sobre sus cualidades de la piel y de que, por ejemplo, no come, no suda, no. Perdón, sudar sí, no. Que no necesita nada, que ahí está, ¿sabes? Y dice, y Snake lo dice, pero dice, no ha comido nada, y dice, nada. Pues te está hablando de estas cosas, ¿no? Pero como te digo, es que hable y cuando acaba de hablar, se acaba la misión. Y dice, quitando eso, es absolutamente cooperadora. O sea, está diciendo, no recuerdo exactamente, pero vamos. Es cooperadora, la ropa la sofocaría. Está hablando también de que siempre va así. Alguien que la intentó vestir está en, no sé si me acuerdo, no sé si ha dicho que estaba entubado, en plan que estaba en la enfermería, ¿no? Que le intentaron echar algo de ropa encima y dijo, sí, pim, castañazo. Y la vemos, pues nada, mientras estaba hablando yo he hecho unas cuantas fotos. Ahí vemos en la primera vez que se ducha, al principio en la celda solo estaba la camilla, después apareció también el retrete y lo último que ha aparecido ahora es el telefonillo de la ducha. Creo que en ciertas ciudades de España a esto donde sale el agua de la ducha lo llaman de otra manera. Al menos nosotros lo llamamos el teléfono de la ducha, el telefonillo de la ducha. Pero si no recuerdo mal, yo he tenido compañeros de curro y que eran de otras ciudades de España y creo que decían que se llamaba de otra manera. Pero bueno, de dónde sale el agua de la ducha, lo que tú coges para ducharte, vamos. Vale, más fotos, ahí la gente estaba, wow, comentarios de Quiet. Aquí ella se pone a temblar, o sea, aparte de que se está duchando y tal, de repente se queda así, quieta, y empieza a temblar, ta, ta, ta. Y dice, Snake, ¿qué le pasa? Y dice que estaba como, dice que está alimentándose, como absorbiendo el agua por el cuerpo, o sea, una cosa rarísima. También han hablado, dice que tiene las cualidades de alguien que fue soldado en la Cobra Unit. Sabemos quién sería, The End. Y la verdad es que es muy interesante ese aspecto. Nada, aquí corta el agua de la ducha y se pone a jugar en el suelo. Digamos que se sienta en el suelo y empieza a jugar con el agua. Y se vuelve a tumbar y ya lo suyo. Creo que aquí es cuando ha dicho y no come y Ocelot contesta nunca. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Y ella empieza a decirle, bueno, que si quieres, llévate las misiones. A ver, solo si piensas que te sería útil, por supuesto. Y eso, que ya la tengo libre, desbloqueada, digamos, no libre, ya la tengo desbloqueada para poder usar las misiones, así que de puta madre. Ganando altitud, chavales. Nada, speechless, ganamos un trofeo porque ya tenemos a Quiet
disponible. El equipo de Quiet ya puede ser desarrollado. El equipo de Quiet, joder, no se ve nada, ¿eh? Tanta luz. Veis que ahí está su cara, ¿verdad? El equipo de Quiet ya se puede desarrollar. Pues sus fusiles francotirador. Acabamos antes. El helicóptero ya tiene fotos nuevas, que serían esta foto de Quiet y esta foto de cuando estás por aterrizar en la Mother Base la primera vez, por primera vez con Quiet. Y nada, esta foto, que este detalle creo que es nuevo. Esta foto está como un poquito despegada, como si empezara a ser vieja, ¿no? Y haciendo la foto de esto he recordado que quería enseñaros esta foto y comentar algo de ella. No sé, no se aprecia bien por la luz, ¿no? Pero estos dos pavos son iguales, solo que este tiene barba. Si veis, no se aprecia muy bien, pero bueno, este tío está llorando. Como digo, son iguales, está llorando, va con un uniforme de la Model Base y este va con un uniforme de prisionero. Parece que la historia detrás de esto es, seguramente sean hermanos, porque como digo, son iguales, seguramente sean hermanos, y una historia detrás de esto podría ser que el miembro de Diamond Dogs dice: escuchad, chavales, pues yo tengo un problema, yo tengo un hermano que también es soldado y que pues ha caído en manos enemigas y me gustaría que pudiéramos ir a rescatarle. Entonces, pues, me imagino que se va, se rescata y ahí lo tienes y ahí está llorando de emoción en plan: hermano, tío, estás con nosotros, tío. Y es súper, es hasta bonito, os lo juro. Entonces, la primera vez que la vi, pasé la foto y dije simplemente: qué tíos más feos. Y luego lo pensé. Luego me pongo a mirar y digo: si es que son iguales, quitando que el otro tiene barba, son iguales. Este tío está llorando con un uniforme de la Mother Base. Este tío es un prisionero, se ve Morfo detrás, es que acaban de traer a su hermano a la Diamond, a la Mother Base con los Diamond Dogs, lo han rescatado. La verdad es que me mola, creo que esta foto es nueva también, es un tipo de cabra de África, pero bueno, esa cosa os la quería comentar y me mola. Aquí parece que no, vaya, aquí justo si hubiera tardado medio segundo más en hacer la foto, justo empezaba a rascarse. Hubiera hecho la foto rascándose, porque el jodillo es muy rápido rascándose y ya no lo ves más. ¿Qué he hecho? Obviamente, pues cuando llegas al máximo de nivel, puedes personalizar personajes, ¿no? Hasta el momento, sé que es así con D-Horse y con D-Dog. Me imagino que va a ser así con todos, porque sabemos que a Quiet le podemos editar los bikinis. Y pues no sé qué pasará con D-Walker, si tienes afinidad con una máquina. Pero bueno, si ya hay afinidad con D-Walker, pues también me imagino que cuando llegues al máximo la podrás editar de alguna manera. Lo que hemos editado aquí a D-Dog es, he intentado, el tono no es exactamente este, pero he intentado hacer un poquito a Sarabi. Sarabi es la Chori, es mi perrita. Ella es la cara del logo del canal, la cara ahora, antes era el cuerpo entero. Lo que pasa es que antes el logo del cuerpo entero... Bueno, esa foto tenía mucho tiempo ya, Sarabi hace muchísimo que ya no es un cachorro, quería actualizar el canal de alguna manera y bueno, ahora es solo la cara. Entonces, bueno, pues he hecho una ¿cómo llamarlo? Un homenaje a Sarabi en Metal Gear Solid 5. Y aquí tenemos a Sarabi. D-Dog está haciendo el cosplay de Sarabi, acabamos más rápido así. Tiene dos ojos, obviamente, gracias a Dios Sarabi tiene los dos ojos. Y el tono de su pelo es bastante parecido a este. Tal vez un poco menos marrón y un poquito más rubio, pero bueno. Y aquí lo tenemos. Y de repente cuando lo he visto aquí con dos ojos he dicho: ¡uy! Me ha gustado. Y justo cuando le he hecho la foto ha ladrado. Entonces ha sido como: ¡ole, qué grande! Y nada, ahí he terminado la transmisión, porque he dicho: bueno, chavales, ya hemos terminado, que ya hoy me he pegado un tute guapo, de vicio. Joder, quería acabar pronto, si es que no hay manera, Joder, cómo me enrollo, chavales. Si cobrase yo por lo que me enrollo, sería rico. Vale, he cortado la retransmisión, pero digo, de repente me ha ocurrido: bueno, pues antes de salir voy a ver si le compro algo de Hugo, que simplemente le he comprado un arma principal porque no la tenía, porque hueco estaba vacío, se la he comprado, lo he editado con los colores del brazo biónico de Gearbox, perdonad, y nada, le he hecho un par de fotos, bueno, más de un par, y luego lo he pensado, no he empezado ninguna misión, pero luego lo he pensado: igual que cuando quiero volver a ser Snake después de usar soldados de la Mother Base, voy al modo libre
elijo bla 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 bla, pero luego no empiezo misión y así vuelvo a ser Snake en el centro de comando aéreo, vamos a hacer lo mismo con el compañero, así vemos a Quiet. Pues he hecho eso, he elegido a Quiet, aquí la veis. O sea, tampoco mucho que añadir, ¿no? Pues es una tía que va en bikini y medias y se le ve mucho, quiero decir, se le ve mucho a mucha piel, no que se le vea mucho de, porque de hecho se hace invisible la jodida. Quiero decir que va poco vestida, pero bueno, es más o menos la explicación, como digo, que te daba Ocelot en el tema de bueno, pues hacer esa especie de fotosíntesis. Coger el agua con la piel, ha dicho que era como beber con la piel. Vale. Entonces, bueno, digamos que esas particularidades o habilidades o poderes, pues necesitan que su piel esté en contacto, digamos, con el exterior. Por ejemplo, su piel necesita la luz del sol o su piel necesita el agua, que por cierto son dos poderes en uno. Por ejemplo, The End solo hacía la fotosíntesis, pero no tenía nada relacionado con el agua. Pero bueno, nada, simplemente girando un poco la cámara, haciéndole fotos. If you know what I mean. Y luego, pues, aquí en el centro de comando aéreo, ya volviendo atrás, en vez de darle OK y empezar una misión o el free mode, te vas a cancelar, vuelves atrás. Pero lo que hayas elegido ya se queda, en este caso, Quiet. Ya sabemos que hay una escala de afinidad. Cuando la tienes al mínimo, pues tiene pocas acciones. Cuando crezca más, pues tendrá más acciones. Porque si os recordáis los gameplays antes de salir del juego, ella estaba, por ejemplo, tumbada, mirando hacia Snake, en plan así, en plan kawaii. Y bueno, pues aquí no estaba haciendo nada. Aquí estaba sentada mirando al frente. Y al rato, cuando la estaba mirando, al rato hace así como se extraña y te mira como diciendo: estás mirando. Se te queda así como diciendo: cuidadito. Y a lo suyo otra vez. Vale, pues eso. Y creo que he hecho unas cuantas fotos sobre eso. Esta es la mirada de en plan: cuidadito con lo que miras, me imagino, no sé. No comments. Y aquí he intentado pillar justo esa mirada que decía de cuando te está mirando en plan, cuidadito conmigo, pero justo está un poco, iba a decir un poco, está muy desenfocada la foto. Aquí las medias, voy a hacer la foto de las medias rotas. Aquí, vaya, pensaba que, creo que hay una, ahí está, sí, bueno, pero quería hacerla sin zoom, o la de sin zoom es la de antes. Sí, esta es, la de sin zoom es la de antes y la otra la quería hacer con zoom a esa mirada. Bueno, y esta es la última foto. Mañana seguiremos. No sé si me pondré con Side Ops o me pondré con misiones principales. Ya está acabando el mes, ya muy dentro de nada, pues revelaré el nombre del clan que tengo pensado y ojalá pueda ponerle ese nombre al clan. Nadie entre antes que yo y lo ponga. Es como si te quieres llamar el más guapo, por decir. Y te creas la cuenta y pones el más guapo, ¡pum! El más guapo ya está cogido. ¡Hostia puta! ¿Por qué haces? Pues lo mismo, ¿no? Pues yo espero, como no he anunciado ese nombre del clan, yo espero que esté libre para cuando yo llegue nada más eso, pues poner clan el más guapo, obviamente ese no va a ser el nombre, ¿no? Clan el más guapo, ¡pum! Y poder jugar. Así que como digo, ya dentro de nada, finales de mes, principio de octubre, o sea, digamos 28, 29, 30, por ejemplo, hoy es 24. En fin, pues eso, ¿no? De hecho ya es 25, perdón. Pues eso, ya empezaré a agregar y cosas así. Al final ha sido más gente de lo que pensaba. No creo que sea un problema. Y nada, y lo dejamos ahí, mañana más, chavales. Por cierto, hoy han entrado unos colegas de Metal Gear Solid World al directo y con uno de ellos no me he dado cuenta quién era cuando ha escrito algunos comentarios porque estaba muy centrado a lo mejor en jugar. Y cuando he escrito he leído solo comentario, pero no me había fijado en que ese nombre es desde un colega, de hecho de uno de los colegas de Metal Gear Solid World en Twitter. Y nada, simplemente lo he leído y como que he seguido un poco jugando, ¿no? Luego ha entrado otro y era Diamond Dogs
Digo, hostia, León 2, Raúl, tal cual, porque justo había terminado la misión y cuando, si paso mucho rato sin leer, pues cuando acabo algo importante, o leo los comentarios que han ido dejando, ¿no? Y ahí he visto que Adri Venom me había escrito comentarios y yo, hostia puta Adri, tío, no me da cuenta, lo hubiera saludado, cualquier cosa, ¿no? Y ahí es cuando he visto a Diamond 2 y me ha dicho, oye, ¿qué pasa, Johnny? Tal cual. Y nada, tío, hostia, no me he acordado de vosotros, no sé. En fin, muchas cosas. Que Metal Gear Solid World en Twitter lo peta, chavales. Así que a seguirlos. Y que nada, lo de siempre, like, comentar favorito, suscripción al canal totalmente gratuita. Además del canal de YouTube, tengo cuentas en Twitch, Twitter, Facebook y Ask.fm. Todo gratis. Seguir, like, comentar, todas esas cosas. Y bueno, si os gusta Metal Gear, los videojuegos en general, o tal cual. Yo espero veros por aquí. Quiero hacer, a ver si para mañana lo tengo, un pequeño vídeo especial. No es un unboxing, obviamente, de Metal Gear Solid 5, pero es algo relacionado con. Por cierto, el unboxing como tal. Hice un unboxing en directo, pero quiero editar un unboxing más. En plan, 10 minutitos máximo para subir al canal. Pero lo que digo, este vídeo que quiero preparar. Yo creo que mañana lo puedo tener listo. No es el unboxing todavía, es algo sobre. Y lo grabé porque dije, estaría guay grabar esto. Y, en fin, así que a ver si mañana lo tengo listo. Y por eso digo, espero veros por aquí, majas y majos. Vayan ustedes con Dios. ¡Bah!